tal y como lo habíamos señalado, está con nosotros el codueño de este programa. Demóstenle, Martín, hermano. Luis Manuel, gracias. Estamos medio ausentes, estamos medio ausentes. Medio ausente, pero... ¿Sabes que los dueños tienen que darle vuelta a la finca de vez en cuando, ¿eh? Definitivamente, me siento muy satisfecho de estar aquí contigo. Gracias. Una vez más, como cofundador de este espacio. Para que lo sepas, sí, sí. Las historias son historias, las nuestras. Así es. Sí, sí, lo están haciendo fuera de cámara, pero sí. Demóstenle, ¿cómo vamos? Sabemos que este es tu tercer periodo que ya que viene. Tercer periodo, sí. Yo sé que eso se está colando bien colado. Yo lo dije, próximo presidente de la Cámara de Diputados, porque yo sé que son acuerdos que no se violan y hasta ahora se han cumplido. Móstenes Martínez ocupará a partir del 16 de agosto la presidencia de la Cámara de Diputados mediante este acuerdo que se llegó en el Comité Político. ¿Cómo vamos? Porque ya estamos prácticamente en un tiempo preelectoral. ¿Qué se está moviendo? Bueno, lo normal, ¿verdad? A la fecha en que nos encontramos, solamente con el ingrediente de la ley de partidos políticos, que pone una serie de plazos que ya los partidos políticos tienen que comenzar a acelerar algunas de sus disposiciones. Antes todo estaba al libre albedrío de los partidos políticos y los plazos eran los plazos electorales, no de los partidos. O sea, los plazos que ponía la Junta Central Electoral para inscripción de candidatura. Por eso usted veía que podía en febrero estarse cogiendo candidatos, sí, o las cuotas de los partidos políticos estarla llenando el mismo día de la inscripción de las candidaturas, despojando a veces gente que habían sacado los votos a lo interno del partido y para aplicar una cuota eran despojados. Ya eso no es posible. Entonces estamos ahora mismo en ese momento, una fase pre-campaña, no en la campaña, me refiero a la pre-campaña, okay, a lo interno de los partidos. La pre-campaña a lo interno de los partidos, nos encontramos en esa fase hasta el 6 de julio, que comienza la campaña a lo interno de los partidos políticos. Entonces veo muchos candidatos que tienen los aprestos para ir promocionando sus aspiraciones. Es un ambiente bastante interesante. Hay tiempo para, porque octubre tiene que estar oficializado todo, sí, o sea, tanto presidenciales, congresuales y municipales. Así es. No, bueno, el 6 de octubre, todos aquellos que decidieron ir a primarias, el 6 de octubre se elegirán esos candidatos. ¿La oferta completa? La oferta completa, de todos aquellos que decidieron ir a unas primarias. Ahora, lo que decidieron no ir a primarias, como por ejemplo el Partido Reformista, que decidió hacer una asamblea, y otros partidos minoritarios que decidieron hacer una asamblea de dirigentes, entonces eso tienen el último domingo de octubre. Harán esa asamblea, elegirán sus candidatos, y bueno, ya, entonces a partir de ahí es que comenzaría la etapa electoral, ya elegidos los candidatos. Pero el 6 de octubre, en el caso del PLD, del PRM, del PRD, bueno, y del partido de Guillermo Moreno y Minú, que hicieron una alianza, somos hasta ahora los partidos que han decidido participar en primarias. Entonces, el 6 de octubre, esos partidos tendrán sus candidatos ya definitivos. Ya oficial, o sea, que no hay amarre de que a partir de ahí hasta sí, que... No, imposible ya. Porque de hecho, Luis, el día 6 de julio comienza la campaña y tienen que inscribirse los candidatos en los partidos. Y el partido tiene entonces un mes para registrar esos nombres de esos candidatos en la Junta Central Electoral. Digamos que el 22 de agosto, todos los partidos políticos, todos sin excepción, partidos, movimientos, agrupaciones políticas, tienen que registrar, en la fecha límite, registrar sus candidatos a todas las posiciones a más tardar el 22 de octubre. El que no lo haga, se declara entonces desierta esas candidaturas. Okay. ¿Qué tan interesantes son estos comicios? Porque lo vamos a estrenar por primera vez, porque yo veo que las municipales son en febrero. Así es. Y luego presidenciales y congresionales entonces en mayo. Así es. ¿Qué tan interesante? Porque esta nueva ley impide que del bajo mundo, por ejemplo, o algo de procedencia desconocida, no estén, por ejemplo, ayudando a Demóstenes Martínez. ¿Qué tan interesante sería esto? Sí, bueno, lo primero es lo que marca la Constitución de la República con relación a la división de los procesos de municipales, congresionales y presidenciales. Como decías, las municipales serán en febrero, creo que caerá el 17 de febrero, okay, las municipales. Ahí se elegirán a síndicos,
los alcaldes ahora, ¿verdad?, regidores, directores de distritos municipales y vocales. Con la modalidad, Luis, a diferencia de los procesos anteriores, de que los votos de los distritos municipales no valen para los municipios. Es decir, que los votos de Hato del Yaque, La Canila, Los Cocos de Jacagua, Pedro García, Santiago Oeste también, Santiago Oeste, que va a entrar ahora, no le serían computados a los alcaldes del municipio de Santiago, a diferencia de lo que ocurría antes, sino que esos votos exclusivamente serían computados para esos distritos municipales. Okay. Creo, desde mi humilde punto de vista, que ahí hay una violación constitucional, pero hasta el momento es lo que está aprobado. Y luego entonces en mayo, como tú señalabas, tenemos las elecciones para elegir al presidente, los diputados y senadores. Bueno, ahora estoy participando en unos ciclos de conferencia con la ley de partido y la ley electoral. Okay. Y observo que ciertamente el espíritu de lo que se habló para que los votos de los diputados no le valgan a los senadores al mismo tiempo, en la redacción parece ser que no está tan claro. Pero un aspecto también que tú señalabas, Luis, es la transparencia de los recursos económicos ahora, sí, que no está limitada, lo que debe gastar cada candidato. Por ejemplo, en las primarias internas, los que aspiren a presidente de la República podrán gastar hasta 70 pesos por cada elector. Entonces, tenemos, por ejemplo, que si son 7 millones y medio de electores a los que van en primarias abiertas, entonces tendrán una cantidad de dinero por 70 pesos por cada elector para gastar. ¿Cómo pueden recibir los aportes? Bueno, los aportes de la Junta Central Electoral y los aportes particulares nunca podrán superar el 1% de ese monto, de esos 70 pesos sumado entre todos. ¿Y cómo vigilan eso? Bueno, porque ahora tiene que hacerse público los aportes. Los aportes tienen que presentarse incluso en una página de internet, quienes, esas personas morales que hicieron esos aportes o particulares con esa cantidad de dinero que se ha dado a cada candidato. Además, cada candidato y los partidos tienen que presentar un informe de los gastos, de lo que recibieron y de lo que gastaron en la campaña. Okay. So pena de que si no son presentados esos informes, la Junta Central Electoral, la sanción es que no le entregará los recursos económicos del siguiente año. De modo tener a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana, ¿cuáles son las expectativas que se ven en estos momentos? Porque vemos que hay versiones de que el presidente se está esperando para este mes de marzo que hable. El presidente Fernández lo vemos, como dice Hipólito, me ha tirado la calle al medio. Hay muchos aspirantes, hablaba de la escuela. Yo decía a nivel de chance que a Demóstenes le faltaba también si era parte de la escuela, ojalá que sí, que fuera parte de la escuela de presidente. Pero todo de este partido. De la fábrica de presidente. De la fábrica de presidente. Sí, está muy joven todavía, pero sí, eso puede llegar. Pero Demóstenes, ¿cómo defines tú en este momento el panorama del PLD? La otra vez estaba bien difícil, pero ahora como que está más complicado. No, al revés, Luis. Es al revés. Ahora el panorama político al interno, digamos, del Partido de la Liberación Dominicana, yo lo veo mucho más claro. Nosotros tenemos, muchas personas esperan que el presidente de la República hable. Sin embargo, el presidente habla en cada acción, habló el 27 de febrero, pero más que el presidente de la República hable, que está haciendo un extraordinario gobierno. Yo creo que cada obra que él hace en el país, cada escuela que se construye, cada carretera que se realiza, la estabilidad económica, el impulso al turismo, yo creo que hay razones suficientes para nosotros decir que el presidente de la República está hablando de manera permanente y está hablando con sus buenas obras, con un extraordinario gobierno que nosotros apoyamos, respetamos y valoramos, y además nos sentimos orgullosos de pertenecer al mismo partido político que pertenece el compañero Danilo Medina. Sin embargo, esas obras no son suficientes para decir que el presidente de la República va a desconocer el instrumento más fuerte y poderoso con que contamos en cualquier nación del mundo, que es su Constitución. La Constitución de la República, redactada de puño y letra del presidente Danilo Medina. O sea, esa modificación de la Constitución que llegó en el año 2015
el 100% de lo que dice la Constitución del año 2015 lo envió el presidente Danilo Medina al Congreso Nacional. El Congreso Nacional no agregó ni quitó una sola coma. Se aprobó tal y como el presidente Danilo lo envió. ¿Qué envió él al Congreso? Que si él resultaba ganador de las elecciones del año 2016, él estaba imposibilitado de participar en las elecciones del año 2020 y nunca más. No se conformó solamente con redactarlo, sino que hizo una alocución al país, donde él mismo entonces describe lo que envió al Congreso Nacional en estos mismos términos. No podemos pasar el PLD de que tuviéramos una modificación constitucional en el año 2015 con el único objetivo de que el presidente pudiera reelegirse, para ahora en el año 2020 hacer una nueva reforma a la Constitución dominicana con el único objetivo del presidente reelegirse. ¿Ustedes se imaginan la dimensión de eso y en qué lugar quedaría, en qué sitial quedaría el presidente Danilo Medina frente a la historia en la República Dominicana? Y yo sé que el presidente, con esta gran obra de gobierno que está haciendo, no se va a comprometer para quedar su imagen tachada con una mácula, con una sombra imborrable en la historia de la República Dominicana. Por lo tanto, Luis, yo te decía que no es solo que él hable, hablan sus obras, pero ya habló la Constitución de la República, que es la más fuerte. Está por encima de cualquier presidente, de cualquier funcionario. La Constitución de la República ya habló y la Constitución de la República dice que el presidente no puede presentarse. Ahora, en un panorama así, independientemente de lo que hagan funcionarios del entorno, del anillo sí, palaciego, que tengan interés de continuar más allá, pero eso es ellos. Entonces, y también a veces dicen, presidente, motívese, si usted no dice, si usted no manda una señal clara, nuestra gente se puede ir con otro y hay que mantenerlo aglutinado, vamos a dar algunas señales. Y mantiene un ambiente en torno a los presidentes para que las personas se mantengan cerca y no les dejen solo. A veces hablan mucho de este tema. Ahora, frente a un panorama y al margen de eso, nosotros tenemos algo definido en el Partido de la Liberación Dominicana, un conjunto de compañeros, todos de muchas condiciones, que están aspirando a la presidencia de la República. Sí. Dentro de ellos hay uno que fue presidente de la República 3 veces, que es el actual presidente del Partido de la Liberación Dominicana, que es un intelectual, una persona que conoce bien la nación dominicana y que ha dejado un legado en la República Dominicana que le ha permitido precisamente al presidente Danilo Medina montarse sobre una extraordinaria obra de gobierno. Que no es lo mismo cuando este presidente le recibió a Hipólito Mejía con un país en crisis completamente, a como le recibe el presidente Danilo Medina a este candidato ahora presidencial. Me refiero al doctor Leonel Fernández. Yo creo que no hay espacio a la especulación, Luis, frente a los adversarios internos, nuestros compañeros que tanto respetamos y distinguimos, sí, que están participando juntos también en este proceso. No hay manera posible de que ni uno a uno, ni todos juntos puedan competir frente a la simpatía y el entusiasmo que ha concitado la candidatura del doctor Leonel Fernández. Y sabemos que ya será el candidato del Partido de la Liberación Dominicana y al mismo tiempo podrá convertirse en el presidente de todos los dominicanos. Demóstenes, pasando una palabra del presidente Fernández, ¿debe blindarse la Constitución de la República o permitirse en la República Dominicana solamente 2 periodos para los próximos presidentes que vengan? Sí, yo creo que la Constitución dominicana no debe volverse a tocar nunca más. Esta es una Constitución, digamos, yo diría prácticamente completa. Yo me río a veces, alguna gente plantea, Luis, y voy a hacer el planteamiento público por primera vez en este espacio, que dicen, el presidente Hipólito Mejía, por ejemplo, modificó la Constitución para poderse reelegir. Entonces dijeron que el doctor Leonel Fernández en el año 2010 no la modificó para poderse reelegir, sino para poder volver. Es lo que el ataque que mencionan. Pero yo quiero recordar lo siguiente.
La constitución del año 2010, que es la constitución más avanzada desde el año 1963, con que cuenta la constitución de Don Juan Bosch, con que cuenta la República Dominicana, no fue una constitución para el presidente Leonel Fernández poder volver a ser presidente. Fue una constitución que fue revisado el 100% de los artículos, que se escogió una comisión encabezada por Don Milton Rey Guevara, y junto con él un conjunto de personas notables constitucionalistas. Creo que de aquí de Santiago estaba José Darío Suárez. José Darío Suárez, estaba aquí de Santiago. Y una serie de, digamos, de doctrinarios importantes del derecho que recorrieron, yo recuerdo las vistas públicas en San José de las Matas, cada municipio del país recorrieron las inquietudes que tenían los dominicanos sobre una nueva constitución que parió entonces un instrumento de sombrilla para la República Dominicana con una serie de garantías constitucionales de derechos fundamentales que no existían en la República Dominicana, una constitución moderna. Ya todo el mundo anda con su constitución debajo del brazo, porque la pone por encima de todo, gracias a todos los elementos que tienen. Ahora, eso que presentó el doctor Leonel Fernández, esa reforma a la constitución del año 2010, no contenía que él podía regresar. Él lo envió tal y cual se lo entregaron los juristas, en la cual él no podía volverse a presentar. Por lo tanto, el doctor Leonel Fernández jamás presentó al Congreso Nacional una reforma a la Constitución de la República en la cual él podía volver a ser candidato. En la discusión en el Congreso Nacional surgió el pacto de las corbatas azules, usted se acuerda, pero ya el texto estaba depositado sin que incluyera la reforma entre Miguel Vargas Maldonado y Leonel Fernández. Un pacto entre dos líderes. No hubo que ir a comprar legisladores uno por uno para que votaran. Dos líderes de los dos principales partidos políticos en ese momento se reunieron y acordaron una serie de modificaciones a la Constitución de la República que permitía, que cambió la modalidad, que en vez de dos periodos consecutivos fuera sin reelección, pero que pasando una por el medio y pudiera entonces un presidente regresar. Esa fue la modalidad que acordaron. Pero yo creo que el panorama, Luis, en sentido general, está suficientemente claro. El doctor Leonel Fernández será el candidato del Partido de la Liberación Dominicana. Nosotros seguiremos apoyando la gestión del presidente Danilo Medina, la que está realizando. Lamentablemente no está disponible para ser candidato, ni tampoco está disponible la Constitución de la República para ser modificada. La única manera es que participemos de un convencimiento particular a legisladores. Ya usted sabe en qué término le estoy hablando. Sí. Y sé que el presidente Danilo Medina no va a participar de ese tipo de situaciones que le generen un descrédito posterior en la historia. Les vamos a robar un par de minutos a Demóstenes, porque Demóstenes le va a pasar a la iglesia, lo están esperando ya con una conferencia. Vamos a la pausa, ya volvemos. Tratamos con Demóstenes Martínez, con nuestro invitado en el día de hoy, esta situación migratoria. Yo decía afuera de cámara, Demóstenes, que aquí vamos a tener más chinos que haitianos. Pero Demóstenes, usted como legislador, ¿qué le preocupa realmente esta situación? Porque vemos que Haití no sale de una. Fenómenos naturales, revueltas populares, no quieren un gobierno. Pero que aquí tenemos una zona, es verdad, es ampliamente ocupada por los militares dominicanos, pero siempre hay sus escapes. ¿Qué se necesita para evitar esta situación realmente? Bueno, yo pienso que en la República Dominicana nosotros tenemos los instrumentos legales, jurídicos, para garantizar el control migratorio en el país. Aquí hay un problema, es de aplicación de las normas establecidas. Yo no creo que tengamos que hacer una nueva ley, una nueva resolución. Como lo tenemos, basta con que haya una aplicación. Todo el que está en el territorio dominicano, en situación irregular, ¿qué es lo que dice la ley? ¿Qué dice el reglamento? Las leyes que hemos aprobado, que le permitía y le dio un tiempo hábil a todos aquellos que estaba en situación irregular para que normalizaran su situación, de que lo hicieran. El que no esté así en el país tiene que abandonar la República Dominicana o ser combinado por las autoridades correspondientes a abandonar la República Dominicana. Aquí no puede haber una sola persona en situación irregular en el país. Lo
¿Cómo se controla eso? Bueno, los controles en la frontera, ciertamente lo tenemos. Yo creo que se está haciendo un gran trabajo, pero como usted señalaba, Luis, siempre hay escapes. Y lo que lamentamos es que esos escapes a veces son masivos. ¿Qué situación? Porque lo vemos ahora con que todo el mundo tiene celular y todo el mundo es reportero. Vemos las grabaciones de cómo pasan cientos, miles de nacionales de nuestros vecinos haitianos, por ejemplo, que son las personas que tienen la tendencia a ocupar más la República Dominicana. ¿Cómo entran al país? Entonces uno dice, ¿dónde están los controles que debemos aplicar? Ahora, una vez dentro del país, ¿dónde están las requisiciones para garantizar la devolución de esas personas que no estén en condición migratoria regular en la República Dominicana? Tenemos que tratar a todo el mundo con mucho respeto a nuestros vecinos de Haití que vienen aquí, me parece, por una situación especial, detrás de una mejoría económica. Si quizás su país estuviera bien en términos económicos, no tuvieran necesidad de cruzar la frontera. Vienen buscando una oportunidad en la República Dominicana. Ahora, esas oportunidades tienen que ser sobre el marco de lo que las leyes dominicanas establecen, tanto desde el punto de vista laboral como desde el punto de vista migratorio, que no se están cumpliendo. Por lo tanto, aprovechamos esta oportunidad para pedirle a las autoridades correspondientes que defendamos la República Dominicana poniendo los controles debidos para evitar esta forma masiva de ocupación de la República Dominicana. Son cientos de miles de nacionales haitianos. Algunos calculan, ya hablan de más del millón, y otros más osados hablan ya casi de cerca de 2 millones, pero yo prefiero hablarle de los datos oficiales de cientos de miles de nacionales haitianos que están en el país en condición irregular y que nosotros tenemos que tomar los controles del lugar. ¿Sería el muro una solución? Yo creo que el muro sería interesante, sin embargo yo creo que sería una fuente de mayor corrupción, porque el problema está ahora, mira, tenemos una cerca militar y cruzan. Entonces, luego le va a salir más caro cruzar con el muro, pero lo harían, es que el problema no sería eso, la solución no sería esa, la solución sería aplicar los controles del lugar en una frontera que tampoco no es tan grande, y además con la tecnología que tenemos. El presidente Danilo Medina en una oportunidad hablaba de unos drones que podían estar en vigilancia permanente en toda la frontera, más los cuerpos de seguridad del Estado Dominicano. Ahora mismo el caso, por ejemplo, de Haití, que tiene una situación de convulsión social y política, nosotros también tenemos que poner mayor atención del lado dominicano. Pero no creo que el muro sea una solución definitiva a este tema. Brevemente, antes que nos vaya, el tema del día, la situación del Consejo Nacional de la Magistratura y todo este embrollo que hay, ¿qué esperan ustedes como legisladores? Bueno, yo pienso que más que como legisladores, la sociedad dominicana se ha estado expresando en relación a este tema. Está claro que el Procurador General de la República desconoció su rol ante el Consejo Nacional de la Magistratura. El Consejo Nacional de la Magistratura se emitió un reglamento de funcionamiento de cómo fue aprobado por ellos y no pueden violentar ese reglamento de funcionamiento. ¿Qué dice ese reglamento de funcionamiento del Consejo Nacional de la Magistratura? Que las personas que van a ser evaluadas de la Suprema Corte de Justicia, estamos hablando de jueces a ser evaluados, no de candidatos de afuera, sino de los jueces que van a ser evaluados. Primero, darle un tiempo a las personas que tengan una oposición contra ese juez para que depositen de tal fecha a tal fecha. Usted no quiere, tiene algo que decir en contra de un juez, lleve su queja al Consejo Nacional de la Magistratura. Vencido ese plazo, ya no se puede recibir esas quejas. Número uno. Número dos, si alguien llevó una situación de denuncia contra un juez, eso mismo reglamento dice que debe entregársele al juez esa situación de denuncia. Primero lo discute el Consejo Nacional de la Magistratura. Si encuentra méritos en la discusión del Consejo Nacional de Magistratura a ese documento, se le envía al juez que está siendo afectado de la denuncia, para que el juez entonces responda a esa denuncia por escrito al Consejo Nacional de la Magistratura, aclarando esa impugnación que se le hizo. Número tres, si alguien presenta una queja contra un juez y esa queja no es firmada, es decir,
es anónima, entonces el Consejo Nacional de la Magistratura tiene que rechazarla porque tiene que venir firmada con nombre, apellido, cédula y teléfono, o sea, una persona que se haga responsable de la imputación que se le haga a un juez. Oh, pero el procurador entonces viola todo eso. O sea, no debió hacerlo público. No debió hacerlo público. Él viene con una comunicación de que le mandan, con una comunicación que le envían. No, esa comunicación es inaceptable porque habían unos plazos para depositarla. Esa comunicación es inaceptable porque tú no le diste la oportunidad al juez de poderse defender, como dicen los reglamentos antes. Y esa comunicación, dice el propio Procurador General de la República, que es anónima, cuando los reglamentos del Congreso Nacional, de la Consejo Nacional de la Magistratura dicen que documentos anónimos no pueden ser ni siquiera aceptados. O sea, no discutido, no, ni siquiera aceptado en el Consejo Nacional. Entonces él violentó todo. Al violentar todo, yo creo que la solución de este caso es la anulación de toda la intervención del Procurador General de la República. Es inválida. Todas las preguntas que le hizo deben ser excluidas de ese tema, porque el 100% fueron en violación, lamentablemente, en manos del Procurador General de la República, en violación a los propios reglamentos que él votó a lo interno. Y por demás está decir de la diafanidad que presenta esta magistrada en toda su historia. Tiene 40 años de historia. Yo creo que esos símbolos que tiene la nación, tú no puedes intentar destruirlo con documentos anónimos, acabar con la moral de una persona, utilizar un niño que ella tiene, un hijo, en situación especial, con demencia, para que la gente sepa, un hijo con demencia, lo acusa el procurador de ser un testaferro. Óigame, eso llora ante la presencia de Dios. Entonces, eso para mí, alguna gente pide que el presidente destituya al procurador. Bueno, eso es facultad del presidente de la República. Yo no quiero meterme en las cosas que son facultades del presidente. Sí me limito a que debe anularse el 100% de la intervención del presidente, del procurador general de la República, porque fueron violatorias los reglamentos. Y con ese tema, Luis, veo al PRM que presentó al Congreso Nacional, que lo mencionaba, que fuera interpelado el Procurador General de la República por esa participación o por la interferencia de teléfonos, como el caso de la magistrada. La interpelación no procede, o sea, el PRM no puede. Esta violación del Procurador General de la República, el PRM quiere sancionarlo con otra violación a la Constitución de la República. La Constitución de la República dice que el Procurador General de la República no puede ser interpelado. Entonces el PRM plantea que sea interpelado, o sea, que violemos la Constitución de la República para conocer una violación de unos reglamentos que hizo el Procurador General de la República. Por lo tanto, es improcedente. El artículo 95 de la Constitución de la República dice quiénes son los funcionarios que pueden ser interpelados, y el Procurador General de la República no es uno de ellos. Vamos a tener la próxima entrevista como presidente de la Cámara de Diputados y como candidato a esa misma posición de diputado. Ya la tendremos el año que viene contigo, entonces. Gracias por todo. Te hemos robado un par de minutos, pero residentes de... Están viendo el programa ahora, ellos comprenderán. Ellos saben. Bueno, ya el hombre ya salió. La gente sabe, la iglesia sabe. Ya sí, viene para acá. Sí, exacto. Gracias, Luis, por esta oportunidad. Muy bien. El licenciado Demóstenes Martínez, diputado de la provincia de Santiago por el Partido de la Liberación Dominicana, hoy ha estado con nosotros en nuestro programa de Frente al País, y a quien le agradecemos su presencia. Vamos a la pausa, ya regresamos en breve.